Los crudos números de la economía. Se conoció en la jornada de ayer lo que fue la canasta básica 2018. 52,9% arrojó como dato. ¿Qué significa esto traducido? Que se necesita para no ser pobre por mes 26.000 pesos. Menos de eso, imposible. Alimentos y bebidas subieron un 51,2%. En tanto, aumentaron muchísimo los servicios básicos, por decir, tan solo uno, la luz. La luz, 87%, en transporte el 49% y el gas el 76%. Los números que hablan por sí solos de lo que ha sido la economía del año pasado. Y para este año también se perfila bastante difícil. Este año se ha necesitado prácticamente, podríamos decir, 10.000 pesos más que el anterior, de acuerdo a los números que arroja la canasta básica. Vamos a dejar este tema, volvemos al ambiente deportivo. Bueno, ¿qué pasó con River? Perdió, pero además recibió a un cordobés, un hombre muy querido por todos los cordobeses, Matías Suárez. Bueno, todo eso en este resumen. River sigue sin levantar cabeza en la Superliga Argentina de Fútbol y anoche cayó por segunda vez consecutiva en su cancha. En esta ocasión fue Unión de Santa Fe, el equipo que venció a los Millonarios por 2-1 en el encuentro pendiente por la 12ª fecha del torneo que había sido postergado. A los 36 minutos del partido, Kevin Sibile le cometió falta a Franco Trojanski en el borde del área grande y el árbitro Nicolás Lamolina sancionó correctamente el penal. Franco Fragapane fue el encargado de abrir el marcador para los santafesinos con un derechazo fuerte al centro del arco. Cuando se jugaban 27 minutos del complemento, Diego Zavala estiró la diferencia para los visitantes tras recibir un centro después de un desborde por la izquierda y cambiarle el palo a Franco Armani, que no pudo evitar una nueva caída de su arco. Sobre el final del encuentro, Juan Quinteros descontó para los locales, que tras esta nueva derrota en el Monumental quedaron a 17 puntos de Racing, que lidera el torneo, aunque River todavía tiene que jugar sus encuentros postergados frente a Godoy Cruz y a Rosario Central. La noticia del día, que también está ligada a River, tiene que ver con la incorporación finalmente de Matías Suárez, que tras desvincularse de Belgrano llegó esta mañana muy temprano a Buenos Aires y ya se realizó la revisación médica. En las próximas horas, el ex capitán celeste será presentado formalmente como refuerzo del club de Núñez y comenzará a trabajar con sus nuevos compañeros. Recordemos que Matías Suárez firmará un contrato con River por 3 años que le dejará al club de Alberdi unos $2.850.000. Apenas aterrizó en Aeroparque, Matías Suárez rompió el silencio que había mantenido con los medios de Córdoba y explicó por qué tomó la decisión de dejar Belgrano para sumarse al plantel millonario. Un reto importantísimo en mi carrera, así que por eso lo quise aprovechar, quise tomar este reto de venir a un equipo tan grande, así que te llame Marcelo, creo que es muy importante para un jugador, creo que te diga esas cosas, a mí me llenó y la verdad que del primer momento que él me llamó me ilusionó mucho y bueno, hoy estoy a un paso, tengo una posibilidad muy grande en mi carrera y la verdad que cuando tomé esta decisión de decir sí, voy a salir de Belgrano, cada noche lo pensaba y dije, la verdad que cada partido que jugué con Belgrano, dejé todo por Belgrano, hice muchísimas cosas por el club y bueno, hoy tener este reto no, y que me llame Marcelo, no podía decir que no.